Bueno, pues muy buenas, chicos. Vamos a comentar un poco la victoria del Madrid contra la Real Sociedad. Que bueno, en fin. Yo creo que ha sido un poco injusto. Ha ganado el Madrid 0-2. Si no ves el partido, te puede parecer que es una victoria cómoda, que es una victoria fácil y muy lejos de la realidad. Yo creo que la Real Sociedad ha jugado mejor. Creo que el Madrid sigue dejando bastante que desear. Sigo pensando que el Madrid no es capaz de encontrar el juego, no es capaz de encontrarse a sí mismo. Han ganado, está claro. Creo que han mejorado un poco. Hoy ha jugado con un 4-4-2. Mbappé, seguramente de los hombres que están arriba, ha sido el mejor. Al menos ha estado pues activo, con ganas, ha tenido un par de ellas. Bueno, pero es que la Real Sociedad ha tenido tres palos. Muchos a esas alturas ya me estarán llamando en los comentarios que soy un llorón y tal. Bueno, mira, cada uno que opine lo que le dé la gana, que para eso estamos aquí. Evidentemente no me gusta que el Madrid gane. Evidentemente me jode que el Madrid gane. Y me jode cuando creo que es injusto, cuando creo que la Real Sociedad ha hecho un partidazo. Tres palos de la Real Sociedad. Ya sé lo que me vais a decir. Que los goles hay que marcarlos y que gana el que marca más goles. Ya lo sé. Sé cómo funciona esto, sé cómo funciona el fútbol y ya sé que mucha gente dice que aquí no hay justicia o injusticia, sino que el que marca los goles es el que se lo merece. Yo sí que pienso que hay partidos que se merecen ganar y otros que no. Creo que la Real Sociedad tuvo tres clarísimas. Tres palos clarísimas. El Madrid en defensa ha sido un desastre. El Madrid ha tenido errores defensivos increíbles. Y la Real Sociedad tuvo, como digo, tres clarísimas con tres palos. No supo aprovecharlo, es una pena, porque eran para hacer gol. Es más, uno de los palos llega tras el descanso, a los 20 segundos, por lo cual te haces una idea que el Madrid estaba muy desconcentrado, que el Madrid estaba sin conexión ninguna, sin conexión. Y luego el Madrid ha ganado con dos penaltis. Os voy a dar un poco mi opinión de lo que me parecen estos penaltis, porque ya estoy viendo otra vez bastante polémica y tal. Esto lo vamos a tener en todas las jornadas. Es así, en todas las jornadas ya os adelanto que va a haber mucha polémica. Porque es así y porque a mucha gente lo que le vende es esto. Yo, como siempre, voy a dar mi opinión lo más sincera que puedo. El primer penalti, yo creo que no hay ninguna duda, es un disparo de Arda Güler, si no me equivoco. Golpea en la mano del defensor de la Real Sociedad, mano clara, de hecho ni protesta. Ni protesta, es mano clara, es así. Gol de Vinicius, que mandó callar, para mí gesto que sobra, yo creo que no era necesario. Y Vinicius, que hay que decirlo, hasta entonces había hecho un partido, en mi opinión, bastante malo. Bastante malo. Pero un gol de Vinicius, 0-1... Bueno, con esto yo creo que la Real Sociedad bajaba un poco los brazos, se les vio afectados, al final es normal, es decir, habían tenido tres palos más dos o tres ocasiones clarísimas y ven que van por debajo en el marcador. Evidentemente esto les tiene que dar bajón, esto les tiene que dar, bueno, un poco pues, en la confianza de, madre mía, estamos jugando bien, con tres palos, tal, y encima nos van ganando. Es normal. Y luego llegaría el segundo penalti. Este me genera más dudas y os voy a explicar por qué. A ver, el pisotón es claro, es un pisotón claro, ¿vale? Yo creo ya, y os lo voy a decir, creo que es penalti. El tema es que hemos visto bastantes de estas, bastantes jugadas de estas durante esta liga y el criterio es diferente, es lo que yo no entiendo. Por ejemplo, hace poco veíamos una jugada de Courtois que lo pisaba y tal, donde no se pitó nada, donde el balón ya está fuera, que es a lo que voy. Es decir, la jugada ya pasó. No tiene incidencia en la jugada porque Vinicius ya había centrado. Cuando centró, centró mal. El defensor le da tiempo a despejar esa pelota y es cuando le pisa. Pero él ya centró. Él ya pasó el balón. No impide eso que no centre o que centre. Y le pisa. Y repito, yo creo que es penalti porque le pisa. Pero es verdad que no tiene incidencia en la jugada. No es una jugada que perjudique o no, no. No perjudica. Ahora bien, yo creo que es un pisotón muy claro, que lo lleva, que lo,
que va por delante, que la defensa está torpe. Lo que yo no entiendo es por qué unos se pitan y otros no. Y sí, me tengo que retomar al partido contra el Rayo, donde hay un penalti claro a Dani Olmo. Y no se pita, es un penalti clarísimo. Y como digo, hubo también el pisotón a Jules Koundé, la jugada esta de Courtois, que tras despejar la pelota, le pisa. No entiendo cuál es... ¿Qué es lo que los árbitros han determinado para unos pitarlo, otros no? Es lo que yo no entiendo. ¿Que se puede pitar? Se puede pitar y no me parece ningún escándalo, ni yo sinceramente hoy hablaría de ningún robo. Yo. ¿Vale? Pero lo que yo no entiendo es el criterio y la doble vara. Yo es lo que no acabo de entender. Y es por lo que siempre digo que los arbitrajes en España son malísimos. En otros países, evidentemente, también pasa. Yo me quejo de lo mío. Y es lo que yo no entiendo. ¿Por qué unos se pitan y otros no se pitan? Hace poco creo que también pasó con el Villarreal en otro partido. Un pisotón muy parecido porque la jugada ya no estaba ahí y no se pitó. Este sí. Repito, el pisotón es claro. Y lo pisa y se puede pitar penalti, sin duda. El tema es el criterio. El tema es el cambio de criterio dependiendo. Y es lo que yo no entiendo. Pero bueno, en fin, la verdad es que el defensor llega tarde, está torpe, le pisa y, repito, se puede pitar penalti. Y bueno, no me parece esto un escándalo. Lo tengo que decir. Como digo, Mbappé quizás de los mejores. Arda también estuvo bien. El resto, el Madrid para mí no ha jugado bien. Pasa que la Real Sociedad, pues luego se hundió, se vinieron muy abajo. La Real Sociedad... yo considero que ya no fue capaz. Después ya con el 0-2 creo que la Real Sociedad se vino ya muy abajo. Hicieron cambios, lo intentaron. El Madrid también pues hizo cambios al final, tal. Pero bueno, es una pena. Repito, yo creo que es una victoria importante, por supuesto, para el Real Madrid. Es un campo complicado. Es un campo muy, muy, muy difícil. Y el Madrid se lleva, yo creo que 3 puntos importantísimos. Al final el fútbol también es esto, el saber, bueno, no sé si saber sufrir, porque realmente es que la Real no estuvo bien, pero eso es el fútbol. Al final, como siempre digo, goles que no haces, goles que te hacen. La Real Sociedad tuvo goles de todos los colores, no fue capaz de marcar gol, las tuvieron muy claras y luego, bueno, pues hubo ahí unos penaltis y está. Es decir, aún así, aunque solamente hubiesen pitado el primer gol, la Real tiene que afinar la puntería. Yo creo que, repito, el 0-2 es injusto. Y me parece incluso milagroso que el Madrid haya ganado este partido según han jugado. Porque no han jugado bien, han jugado mal. Al menos en mi criterio, en mi opinión. Pero, esto es el fútbol, así es el fútbol. Y en fin, nosotros a centrarnos en lo nuestro. Nosotros, bueno, pues a centrarnos en el Barça. Pero, bueno, en fin, yo de lo que me quejo es de que el penalti a Dani Olmo fue clarísimo y no se pitó. Hubo otras jugadas muy parecidas y esta se pita. Repito, yo si tuviese que inclinarme y mojarme, creo que los dos son penalti, en mi opinión. En mi opinión. Lo que no entiendo es, como digo, la doble vara. En fin, quiero saber vuestra opinión sobre el partido del Real Madrid, sobre el partido de la Real Sociedad. ¿Os parece justo? Si no, ¿cómo habéis visto a Vinicius, Mbappé? En fin, os leo. Quiero saber también vuestra opinión sobre las polémicas, sobre los penaltis. Un enorme like. Suscribiros y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo.